Buenos días al canal de Roberto Azúcar. Hoy tenemos una experiencia inolvidable. Hoy te vamos a llevar al sendero de Padre Nuestro a montar a caballo. Buenos días, Vanessa. Buenos días, ¿cómo estás? Aquí tenemos a Vanessa. Vanessa, ¿qué podemos ver hoy aquí en este sendero? Ok, muy bien. Entonces, nosotros ahora salimos con los caballos. Estamos a la entrada del Parque Nacional de Cotubanamá, pero Padre Nuestro. Caminamos con los caballos hasta llegar a una cueva lindísima, donde se puede disfrutar de un buen baño, también que tiene un manantial lindísimo, agua dulce, maravilloso. Entonces, a rutudiar con Roberto Azúcar, llévatelo. Y así empezó, señores, nuestra excursión a caballo en Padre Nuestro. Y tenemos ya los clientes preparados, porque aparte de que te vamos a mostrar la realidad, también vamos a ver la cara que ponen los caballos cuando van. Con un cliente que come. El caballo está serio. ¿Sabes qué estás hablando? Nada, y seguimos, señores, rututeando y mirando el sendero de Padre Nuestro. Aquí en Padre Nuestro hay un poquito de historia que yo le voy a enseñar más adelante. Así que ya ustedes saben, sigan, no se lo pierdan. Señores, empezamos el sendero con nuestro caballo. Señores, vamos a esto es terrible. Yo voy con este caballo que le llaman Haragán. Así que ya ustedes saben. Estas son parte de las ruinas de lo que fue un pequeño pueblo llamado Pueblo de Padre Nuestro. Como ustedes pueden observar, el pavimento de una de las casas que estaba en este lugar hace aproximadamente 20 años o 22 años. Padre Nuestro, hay muchos datos históricos que muchas personas desconocen. Así que vamos a seguir conociendo y ahora nos dirigimos hacia la cueva de Chicho. Así que acompáñame. Mis clientes, señores, caminando con un entusiasmo y una pasión única, porque su deseo es conocer la cueva, señores. Así que agárrense bien porque estamos rumbo a la cueva de Chicho. ¡Qué bello! El esposo de la joven estaba preocupado por ella. Mi amor, agárrate, agárrate. Agárrate. Despacito, despacito. Despacio, despacio. Maray, despacio. Si voy así. Y lo lindo de todo el viaje fue cuando por fin sentimos el agua transparente en nuestro cuerpo. Esto no tiene nombre. Así que te aconsejo que busque información con Vanessa Excursión. Vanessa a caballo, lo mejor, el mejor tour que te puedas imaginar en la República Dominicana cuando se trata de conocer la cueva de Chicho. Así que ¡azúcar! ¿Será la palcita? Gracias, Vanessa. ¿Eso es de agua? No, es para que tú veas dónde está. No te vayas a tirar. Échate para allá. No me da mucha gracia. Señores, miren qué belleza. Esa fue una de las cosas más lindas que pudimos ver en la cueva de Chicho. Miren, observen bien. Miren qué belleza, señores. Wow. Le vámonos y él subió. Vámonos, Bocanegra, vámonos. Sí, señores, Bocanegra está
Boca Negra es nuestro guía. Boca Negra fue el guía de la excursión del día de hoy. ¿Qué es lo que, hermano? Sí, lo lindo de todo el viaje fue que nos encontramos aquí al interior de Padre Nuestro una cafetería de Limari. Un espectáculo, señores. Ahí se encontraban, como pueden observar, la cerveza fría, los romos y una amabilidad, señores, excelentísima. Estas fueron de las pocas casas que quedaron en el desalojo de Padre Nuestro en el Domir por los hoteles de la cadena Viva Domingo. Así que seguimos como siempre rututeando, viendo las caras de los clientes súper feliz. Vanessa está bien ahí. Ahí llevamos a Carlos, hola. Y gozando, ellos siguen gozando, señores. Rumbo hacia Padre Nuestro. Así que no te lo pierdas, sígueme. Sigue, 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 sigue. Ahora regresamos los clientes al hotel como vinimos a caballo. Así terminamos este tour a la cueva de Chicho. Le aconsejo a todos que vengan a conocer este paisaje natural. Dios te bendiga, no te olvides suscribirte a mi canal, a la campanita.